Qué suavidad, qué pájaro, qué pollo nuevo de este año. Me lo han regalado hace un par de semanas. Aquí estoy sentado viendo mis pájaros. Hoy es domingo. Ante todo, buenos días. Y aquí estoy, escuchándolos, a tener en cuenta que aquí es una cosa y en el campo es otra. Aquí están en su querencia y hoy están cantando. ¿Por qué? ¿Por qué canta? Porque no están en su puntilla de diariamente con su nombre y están hermanados, donde yo los pongo ahí. Pero hoy están tomando el sol. Los he puesto aquí hoy. Estoy pendiente a ellos. Y como no están en el sitio que tienen que estar diariamente, pues se calientan unos con otros. Y eso no puede ser. No. Es mi forma de entenderlos. No quiero que se calienten. No quiero que se peleen entre ellos. Porque se vienen al celo. Día por día van cogiendo celo. Cuando llegue febrero, no tengo paro. Es mi forma. Cada uno lo hace a su forma y cada uno lo hace como a él le va bien. A mí me va bien así. Luego los pongo en su sitio, cada uno en su púa, con su nombre. Y están hermanados unos con otros. Y no cantan. Os lo puedo asegurar, no cantan. Hoy los he puesto ahí, que no están en su púa, y se ven uno con el otro, y eso es lo que hay. Yo, mi forma de entenderlo es así. Y no hay por qué enfadarse, no hay por qué decir usted es esto, usted es lo otro, porque los hay. Pero esos son cuatro, nada más. Son cuatro, a mí me da igual. Yo no me meto con nadie, yo no hablo de nadie, yo no critico a nadie. Cada uno es como es y cada maestrillo su librillo. Hoy es domingo y estoy aquí pendiente a ello. Hoy tengo a mi familia aquí en casa y me lo voy a pasar bien. Me lo voy a pasar bien. Siempre suelo de campearlo, de llevarlos al campo, y se van acostumbrando más bien los pollos. Y ese nuevo que os he enseñado, el nuevo, que no tiene nombre, que lo tengo ya asignado, no les quiero poner nombre, porque he pasado con él 4 o 5 días que creí que se me iba. Se me iba porque llegó irritado, llegó cagándose con una irritación de desaberrinchinada. Porque no es blanquillo. Porque una cosa es el blanquillo y otra cosa es la irritación, ¿no? El animal, el pasarlo mal. Y ya le voy a poner su nombre. Ahora ya cuando haga este vídeo le voy a poner nombre. Y porque ya está zarpado. Ya está cantando. Ya da de pie. Piñones. Tiene una canta fabulosa. Me gusta el pollo. Y el que no todavía ha roto a cantar ha sido Perico. Perico es muy algarino, es un pájaro viejo, que no sé, es noble, puedo sacar algo de él, ¿no? Es noble y interesante la nobleza, ¿no? La nobleza que tiene. Ahora ya cuando ya esté campeado para últimos de febrero, como este por ejemplo nuevo que tengo, ya para últimos de febrero, yo creo que va hasta para cazarlo. Darle un par de puestecitos y dejarlo para el año que viene. Lo mismo que JR. JR es un pájaro también, que ya ustedes lo saben. Me lo trajo un amigo mío de Alaurín el Grande, porque yo le regalé un par de ellos o tres que me daban una de cal y una de arena. Y me dijo que si era posible de que se lo regalase
o que me los compraba, que yo vendé para, no vendo nunca en mi vida ni venderé. El hombre tiene mucha amistad conmigo y se los regalé. Vino a Medina, le regalé los tres pájaros y ha sacado una cría de... ¿Qué pájaro es? Le di tres de... No me acuerdo el nombre del pájaro. Mini, no. No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Picón. Picón. De picón ha sacado una cría y ha sacado 8 o 10 pájaros en su voladero y vino a Medina y me trajo JR. Juan Ramón. Juan Ramírez. Sí, Juan. No me acuerdo. Juan Ramírez, creo que se llama el hombre, ¿no? Juan Ramírez, Perdigones, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Es muy amigo mío, pero no me acuerdo ahora mismo del nombre porque la memoria mía no es buena. Me falla y ese es mi defecto, ¿no? Por eso yo en el colegio no era muy malo. Tenía faltas de ortografía, faltas de analfabeto. Ya con los tiempos, con el tiempo, pues me he ido aprendiendo. Porque yo al colegio cuando era joven no fui, muy poco. No me gustaba, no. Colegio yo no. Y a poco, pues mira, me he llevado una empresa con 13, 14 trabajadores. He seguido para adelante. Y ahí está mi empresa. Bien, muy bien. Y hoy me arrepiento, ¿no?, de no haber ido al colegio. Porque, hombre, tengo, es como he dicho antes, faltas de ortografía, los puntos no los pongo donde tengo que ponerlo, pero lo llevo bien, lo llevo bien. Y ya nada, ya aquí están mis pajaritos cantando, veo uno, veo el otro, porque esto es una enfermedad que tengo, ¿sabes? Una enfermedad contagiosa, se llama esto. Es una enfermedad contagiosa, porque yo contagio. Y una enfermedad que no le hace daño a nadie. Nadie. El que quiera enfadarse o el que quiera enfadarse con mi vivencia y mi forma de entender, pues allá él. ¿No? Porque no tienen por qué enfadarse, porque esto es una modalidad única en el mundo, una modalidad bonita, una modalidad única porque no hay otra como esta y sigo así, ¿no? Que quiera enfadar porque se enfade, me da igual. Mira, mira. Qué alegría, ¿eh? Qué alegría, señores. Vamos a verlo más cerquitas. Ya este pájaro, este es Mariano, con 8 años, ya tiene la pluma porque hizo un pelecho en verano muy mal, pero ya está muy limpio. Ya lo sacaré también una vez o dos porque es un pájaro todo terreno. El Serendipia, pájaro de Barcelona. ¿Qué os puedo hablar de Carpeto? Pájaro que tiene 6 celos, me ha dado unos puestos muy bonitos, muy buenos. En Luján, otro pájaro con 5 celos, una cosa maravillosa, precioso. Me da el avío, lo entiendo muy bien. Artillero con 3 celos. Artillero no se le ha tirado pájaro, pero este año espero tirarle porque el año pasado con segundo celo estuvo sensacional. Bienvenido, es hermano de Fonti, del mismo voladero. De Fonti tiene un parecido porque los padres son los mismos, pero nos regalaron este año pasado. Ya veremos este año a ver cómo va. Único es un pájaro que tiene la patita la tiene doblada, ¿no? Porque estaba liado en un alambre y tenía la pata media cortada
y se salvó porque si no se hubiese muerto, ¿no? Aquí está vivito y coleando. Claro, me hace el avión. Menorquín, ¿qué puedo decir de Menorquín? De Menorca, gracias Menorca por este pajarito que disfruto mucho con él, compañero. Un pájaro que es compañero porque es de un amigo mío y vi que había un defecto y me lo traje aquí a casa para quitarle el defecto que tiene. Y ya veremos, que le he contado ya. Dudoso es otro pájaro que el año pasado no salió, tiene 6 celos. No salió porque se le partió el pico. Pero este año está bonito, está bien. Y ya veremos a ver cómo va. Mosila, ¿qué puedo decir de Mosila? ¿Qué puedo decir de Mosila? Con 6 celos que tiene. Mini, otro pajarito que me hace el avío. Hombre, Mercadal. ¿Y qué puedo decir de Mercadal, señores? Gracias del pueblo de Mercadal por este gran reclamo. Perico, que es el que os digo que algarino, que también tropezó en la camada, se quedaba en la casa, en el tejado, y este tropezó y cayó en la terraza. Y el chaval, pues, se le partió un ala y me lo trajo, y aquí está. Y este es el pollo que hace un par de semanas que está aquí, que ya le voy a poner nombre: JR. Y Pingo, bueno, ¿qué os puedo decir de Pingo? Pingo, hola Pingo, hola Pingo. Bueno, aquí está mi plantilla con Serendipia también de Barcelona y nada más, señores. ¿Qué os puedo contar de ello que ustedes ya no sepáis, ¿no? Para disfrutar de ello y en lo que hago. Mirarlo, contemplarlo, limpieza, desparasitarlo. Ya no, ya desparasitado no, porque están desparasitados. Y ya lo que hace falta es meterle verde para el mes que viene, que le voy a meter verde ya todos los días, con alta energía, que le añado la alta energía y la comida correspondiente de todos los veranos. Bueno, señores, un levante que tenemos en el pueblo. No para el viento y no llueve. Bueno, deciros que pequeñito vídeo como siempre, desearos a todos un feliz domingo y a disfrutar de este día que hoy Dios nos ha regalado. Qué bonito, mis niños, sueño con ellos, pienso en ellos desde que me levanto hasta que me hago, bueno, a todas horas. Soy así, no lo puedo remediar. Hasta luego, señores, mañana más.